cumpleaños serenata, rica chicha de poca pata, caminando desde Tiabaya, pero no me quieres amar. Bella flor de la campiña, te regalo todos los días mis canciones, mis poesías, pero no me quieres amar. No seas mala, porque eres así, Amanda. Si te quiero con todo el alma, con todo mi corazón, chacanero, de todos el más honesto, de todos el más atento. Muy buenas noches, mis queridos amigos del mundo del arte, y en especial del arte de la acuarela. Una vez más nos reunimos a través del programa Tertulias y Acuarelas, un espacio que hemos creado en el grupo Art Amigos de la Acuarela. Y esta noche nos acompaña un maestro más de la acuarela arequipeña. Bienvenido Marcos Vergaray Huiza, que nos acompaña esta noche. Tus saludos, mi estimado amigo. Muy buenas noches, Carlos. Muy agradecido por esta invitación. Ojalá que podamos conversar un poco sobre lo que yo vengo haciendo casi unos más un promedio de 30 años, ¿no? Estando tanto en la escuela y mi vida profesional que ahora la realizo. Muy bien, bueno, en primer lugar te agradecemos a tu persona, Marcos, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, nosotros contentísimos porque nosotros seguimos creciendo en esta hermandad del agua y el color. Estamos nuevamente el día de hoy, en esta noche, para conversar un poquito más de repente allá de tu obra, también conocerte como persona humana, como amigo, y creo que esta noche va a ser una noche muy, 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 muy bonita porque vamos a compartir tus experiencias de vida, tanto en tu vida, ¿no? Y como también en tu mundo del arte, como es la acuarela. Bueno, vamos a empezar, Marcos, recordando un poquito, retrocediendo también cuando eras guaguito, cuando eras chiquito, naces, ¿no? Abres tus ojitos. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tus padres, de dónde son tus padres, tú dónde naciste. Cuéntanos de tus primeros inicios y esos recuerdos que tú tienes. Bueno, mira, yo soy de una linda tierra que siempre me acuerdo y siempre hablo de ella, ¿no? Yo soy de Urraca, Castilla. Pertenezco a Arequipa, pero me siento muy orgulloso de haber nacido en el rico y fértil Valle de Majes, ¿no? Mis padres, Santos Vergaray Trujillo, mi viejita, como yo le digo, María Evangelina Huiza, viuda de Vergaray, los cuales formaron una gran familia, ya que mi viejito ya no está con nosotros. Somos 12 hermanos, los 12 hemos nacido en el Valle de Majes, y a los 6 años yo me he venido aquí con toda mi familia, pues, a Arequipa, ¿no? Así es que los recuerdos de infancia son muy vagos, porque yo a los 6 años, ¿no?, me he venido de allá del Valle de Majes y me vine a con mi familia quizás a lo que realmente cada uno gustaba en esos momentos, en esos tiempos, ¿no? Y ahí tengo a mis hermanos, que algunos viven todavía vivían todavía en el Valle de Majes, pero ahora están viviendo en Arequipa, en Camaná, otros han estado por Lima y así, ¿no? Pero es muy amplia la familia y ha crecido mucho más de lo que éramos, ¿no? Muy bien, mi amigo Marcos Vergaray, que nos acompaña esta noche en Tertulias y Acuarelas. Vamos conversando recién, estamos iniciando. Bueno, nuestro amigo y artista Marcos nos comenta que es de Urraca, ¿no? Esto en cerca a Corire, ¿no? En Corire, sí, de Corire, claro, ¿no? En Valle de Majes, en la provincia, ajá, de Castilla. Muy bien, Marcos, entonces, de repente, dentro de tus recuerdos, cuando eras de repente, no todavía un infante, o de repente ya, ¿no, chico? ¿De repente ya tenías alguna una anécdota relacionada de repente con
con el arte, que tengas algún recuerdo por ahí, por el colegio, no sé si de repente nos puedas contar. Mira, ya acá en Arequipa yo estudié en el Colegio Nacional 40059 en semi-rural Pachacute, que pertenece a Cerro Colorado, ¿no? Donde actualmente radico. Y la secundaria lo hice en el Colegio Nacional Tupac Amaru, aquel gran colegio que en algún momento fue, ¿no? Que quedaba en la Avenida La Paz, ¿no? Mira, en realidad, en el tiempo que yo he estudiado, ¿no? Tanto mi primaria y mi secundaria, que yo recuerde algo dentro del arte, no ha sido muy fuerte, ¿no? Porque creo que realizábamos, como todos, dibujo, pintura, hacíamos deporte, danzábamos, qué sé yo, o sea, hacíamos como el común y corriente de las personas, ¿no? Como le manifiesto ahora a mis alumnos desde hace 20 años, ¿no? Que todos nacemos pues llorando, cantando, bailando, pintando, haciendo música, todos, ¿no? Pero aquellos que vamos quedando poco a poco en el transcurso de los años, es decir, cuando ya somos un poquito mayores, ya parece que la vergüenza, o parece porque nosotros quisiéramos dedicarnos a otro, o porque los padres dicen, no, 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 no vas a estudiar arte, tienes que estudiar esto para que te dé dinero y todas esas partes, influye, ¿no? Entonces, mi infancia o los estudios en los colegios donde te he mencionado, donde he estudiado, no marcaron mucho para mí dentro del arte, ¿no? Era un común y corriente como los demás compañeros, ¿no? Yo recuerdo en el Colegio Tupac Amaru, existía, por ejemplo, mi compañero Óscar Farfán, ¿no? Que estudió en la escuela, egresó y se fue a Italia, y de ahí no sé más de él, ¿no? Porque, pero en el colegio Tupac Amaru, cuando estudiaba, él era el que siempre representaba al colegio, ¿no? Porque él sabía dibujar y pintar de repente mejor que yo, porque yo no le daba mucha importancia. Así que mi vida en el colegio ha transcurrido de esa manera, ¿no? No, no, no ha sido algo que donde yo diga, oh, en el colegio descubrí que yo sabía pintar o dibujar. No, no ha sucedido eso conmigo. Claro, pero sí podríamos decir de repente en el tercero de secundaria, cuando ya empezamos ya prácticamente a estar en la adolescencia y aparece de repente por ahí la primera ilusión, el primer amor, y bueno, vamos de repente saliendo la parte expresiva, ¿no? De escribir Claro. cartitas, de repente por ahí enviar algún caramelito, ¿no? A la chica que nos gusta, y por ahí un dibujito de repente, ¿no? Y a veces cuando eso ya nos ha pasado a la gente que le gusta también el arte, en aquella época uno acostumbraba a hacer sus carátulas, ¿no? Unas carátulas hermosas, y uno porque ya tenía la habilidad de repente ya, ¿no? De dibujar o el artista, pero en este caso nos estás confesando, Marquitos, que todavía no, no, o sea, no, 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 no se notaba todavía ahí o no tu vena artística en cuanto al dibujo, a la pintura, ¿no? Así pasabas como Claro. dice Piolita, nomás como un adolescente más del colegio, ¿no? Pero Sí, entonces, ya que Carlos. venimos a esta parte de esta nueva sección que ya estamos introduciendo, porque queremos hablar ahora de tus inicios con el arte, o sea, ¿cuándo tú empiezas tú a descubrir que de repente la línea artística es lo tuyo? O sea, ¿quién te inculca tú o dónde de repente, en qué referente tienes tú para ingresar al arte? ¿Y en qué momento de tu vida? Claro, mira, muy importante, ¿no? Para que los jóvenes de ahora, piensen que solamente el querer estudiar una carrera que les dé dinero o algo, a mí no me sucedió, ¿no? Gracias a Dios yo he tenido, tengo una gran madre, ya te dije que mi padre ya no está con nosotros, tengo unos grandes hermanos que me apoyaron en todo sentido, al momento de estudiar arte, ¿no? Y para mí fue algo gracioso, algo anecdótico quizás, cuando yo quise postular a la escuela, ¿no? Yo no conocía que había una escuela de artes aquí en Arequipa, ¿no? Y un día que estaba por ahí, por el centro, cerca, actualmente donde queda, ¿no? La institución, estaba Sucre, por sí, Sucre, entonces. Sucre, sí, Sucre entonces. 111, y
yo pasaba por ahí, ¿no? Y vi una casona toda antigua, toda así, mea deprimente, ¿no? Porque cuando uno entraba, entraba y veía el árbol, que todas sus hojas estaban en el piso, ¿no? Y se sentía la humedad, entonces parecía una arquitectura, antigua, que daba un poco de temor, ¿no? Pero yo entré, no sé por qué situaciones yo entré, ¿no? Y recuerdo que ese año, estaban en pleno proceso de evaluación, o sea, el proceso de admisión se daba el mismo día que yo iba, ¿no? Yo iba, ese mismo ya casi se estaba cerrando, ese mismo día las inscripciones para postular a la escuela, ¿no? Y recuerdo que agarra y me dice, no, si quieres compra el prospecto y mañana puedes venir a inscribir y normal, ya das tu evaluación. Y normal, ya pues, ¿no? Si tú te gusta el arte, vas a ingresar. Y yo me compré el prospecto, ¿no? Ahí con el prospecto a la mano vine a mi casa, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, viejita? Mañana voy a postular. No, mira, he encontrado acá una escuela de arte donde yo quisiera, ser partícipe, ¿no? Y lo tomé así a la ligera, ¿no? No lo tomé algo en serio, quizás, ¿no? Y agarré y simplemente al día siguiente, como que no le di mucha importancia y no fui a la evaluación, quizás, ¿no? Mira que yo no estaba, no me había inscrito, nada, simplemente me compré el prospecto por curiosidad y me lo llevé a mi casa, ¿no? Al final pasó ese año, o sea, ese año pasó y no postulé a la escuela. Al siguiente año ya con más, o sea, leyendo todo, ¿no? El contenido que tienen los prospectos siempre, la historia de la escuela, ¿no? Las fortalezas, las debilidades y todo lo que ofrece. Entonces, empecé a investigar un poco, ¿no? Y realmente me llenó al leer, me llenó todo lo que contenía y todo lo que se iba a estudiar en la escuela, ¿no? Y agarré al siguiente año recién, pude ir a la escuela y también me sucedió algo anecdótico, mira, y es lo que marca en mi vida también el inicio de la escuela, ¿no? Yo recuerdo que postulo y antes de postular hay una preena, pues, ¿no? Yo voy a la preena y me inscribo y empiezo a ir a una, dos, creo que hasta tres clases o dos clases nomás asistí, porque luego acá en Arequipa, pues que estamos acostumbrados a las aluviones, pues, ¿no? A la entrada de los huaicos, todo. Yo en la zona de Pachacute un día vine y se inundó parte de mi casa, ¿no? Y ya no me dio tiempo para seguir yendo a la preparatoria, o sea, dejé de ir a la preparatoria, ¿no? Habían, creo, algo de 30 en ese tiempo, personas que se inscribían para prepararse, para postular, ¿no? Bueno, yo me confié y dije, no, bueno, yo voy a ir a dibujar y pintar y ¿no? Voy a ingresar. Entonces agarro y el día de la evaluación voy, pues, ¿no? Todo confiado a postular y mira, termina el proceso de evaluación y sale dos listas, ¿no? Dos listas. Una en la izquierda y otra en la derecha, dos listas, ¿no? Y nosotros leemos pues de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Y en el primer, en el, no me fijé qué era el número, sino me fijé en el primer nombre, ¿no? Y decía Marcos Antonio Vergaray, decía. En el primer, ahí, en la primera línea, ¿no? Pero, y volteo a la derecha y decía primer puesto, y no sé, no recuerdo quién era, ¿no? Pero, primer puesto, regreso a la lista, mira que yo sentí una emoción, dije primer puesto, porque decía Marcos Antonio Vergara en la primera línea, ¿no? Y voy a la derecha y recién veo primer lugar, y volteo a la izquierda de nuevo y decía 28, 27 lugar, relación de los no ingresantes, decía arriba, decepcionado, o Así. sea. Y agarró y vino un par de compañeros y me dijo, ¿qué? ¿No has ingresado? Pero si tú, yo te he visto un buen dibujo y todo eso, ¿no? Entonces yo agarré y dije, no sé ahora qué le voy a decir a mi viejita, a mis viejitos, porque ellos se han confiado en que yo ingresaba, ¿no? Y mira que después de mí llegaron dos, tres, cuatro chicos que estuvieron en la preparatoria y me dijeron, ¿sabes qué? Yo he visto tu dibujo, pero a mí me han dicho que siempre hay una ampliación, mínimo para cinco hay una ampliación. Y así que no te preocupes, ya tú estás adentro, me dijeron, ¿no? Vinieron de la Federación de Estudiantes, todo. Me dijo, ¿en qué puesto estás? Y soy el primero de los no ingresantes. Ah, no te preocupes, tú estás adentro. Pero tienes que venir toda la semana para regularizar. Y mira, yo ingresé último.
último de la relación de mi promoción, digamos, ¿no? El año 89. Entonces, eso me marcó bastante porque yo dije, no, o sea, los últimos serán los primeros. Pues, y me sacrifiqué y los 5 años me maté dibujando, pintando todos los días. Tengo experiencias de con las cuales he compartido con mi amigo, con mis amigos, ¿no? José Luis Fernández y Edgar Chauca, de los cuales nunca me voy a olvidar de mencionarlos porque con ellos aprendí a pintar bastante, ¿no? O sea, viajamos mucho, mucho viajamos de ciudad en ciudad, invertíamos nuestro tiempo, nuestro dinero y eso creo que nos hizo que el arte se llene, ¿no? Que el arte lo llevemos todos los días, ¿no? Hasta ahora que todos los días pinto, todos los días dibujo, aparte de la enseñanza, ¿no? Entonces, con ellos hemos ido viajes desde Quilca, por ejemplo, ¿no? Hasta Lima, un primer viaje. Otro viaje lo hemos hecho de Puno a Cusco, otro de Cusco hasta Quillabamba, todo el Valle Sagrado. Otro lo hemos hecho todo el Cañón del Colca. Luego nos hemos ido a la parte, o sea, centro de Perú y así. O sea, yo con Edgar y José Luis hemos viajado bastante conociendo el Perú y aparte conociendo a su gente, conociendo sus vivencias, o sea, todo eso, ¿no? Y con ellos creo que he aprendido bastante que me ha servido para eso. Para mí, lo que me marca también es haber leído y comprendido y visto muchas pinturas de pintores como Lucho Palau, que para mí es una gran persona, un gran amigo, que hemos compartido muchas anécdotas, muchas conversaciones cuando estábamos allí en Calca, ¿no? Le agradezco a él también por su disertación que nos hacía cada tarde después de llevar los cuadros, y él decía, no, te falta esto, falta el otro, cambia esto, o está mal el dibujo, te estás presionando demasiado, y cosas así, ¿no? Que nos ha servido bastante, a mí particularmente, ¿no? Le agradezco también a que he visto mucha obra del maestro Mauro Castillo, ¿no? Su facilidad para pintar la acuarela, su colorido, y creo que ha sido esos dos los que han marcado más en mi pintura, ¿no? Pero también conozco a Reinaldo Núñez Simbor, un casi hiperrealista, donde yo quería en los primeros años sacar una pintura como lo hacía él, ¿no? A Ángel Quilla, Luis Pantigoso, Mesa, o sea, pintores que para mí merecen un respeto porque sus pinturas dicen algo, ¿no? Sus pinturas, sin desmerecer a muchos, son un estudio, ¿no? Tanto de dibujo, de color, o sea, no hacen un par de manchas por aquí, por allá y dicen que es una pintura, ¿no? No, o sea, en ese tiempo yo disfrutaba mucho, mucho de esas pinturas, que me han satisfacido, me han llenado y ha sido una inspiración, ¿no? Después, pues, a los maestros Carlos Bacaflor, Teodoro Núñez Zureta, Pinatea Reynoso, ¿no? Un genio de la pintura. Y así, ¿no? Entre los pintores académicos, también yo tomo como referencia a los impresionistas, ¿no? Como Alfred Sisley, Camille Pissarro, Constable, Van Gogh, o sea, realistas que de repente han influido a que mi pintura vaya por ese lado, ¿no? A Courbet, a Degas, o sea, artistas que merecen un respeto estudiarlos y leerlos y comprender su pintura, ¿no? O un Rembrandt, o sea, pintores que necesariamente marcan, ¿no? Marcan porque a mí me parece particularmente que eso sí es pintura, ¿no? Lo demás no sé, o sea, a veces no entiendo. No entiendo, a pesar de que yo soy docente, a pesar de que tengo 30 años, 35 años estudiando el arte y haciendo arte, a veces no entiendo el facilismo de algunas personas que dicen que eso es arte, ¿no? De lo que nosotros podemos ver, ¿no? Pero bueno, son situaciones. Uh-huh. Pero como te digo, Carlitos, para mí la escuela, sí, la escuela, dentro de lo que te mencionaba José Luis Edgar, me marcaron bastante, ¿no? Y yo realmente en la escuela he aprendido. O sea, recién descubrí ahí, realmente desde el primer año, qué es agarrar un lápiz, qué es agarrar un carboncillo, qué es agarrar una sanguina, ¿no? Qué es agarrar una acuarela, un óleo, un acrílico, un gouache. O sea, ahí he entendido realmente qué cosa es ser artista, ¿no? O
O sea, ser artista no, sea, no solamente es saber dibujar y pintar bonito, como digo, ¿no? Sino es saber qué cosa estamos haciendo dentro de nuestro soporte visual. En el caso de nosotros, nuestra pintura, ¿no? Y creo que para mí la escuela me ha llenado de eso. O sea, los 5 años les he sacado provecho en ese sentido. Y ahí siempre agradecer a mis padres que me dieron siempre los materiales, lo mejor, ¿no? Los materiales, así como mi hermana, mi hermana nena, ¿no? Que le digo yo, la reina, que también era una influencia para mí, porque decía, no, tú vas a ser un gran artista y sigue y sigue. Y ella me apoyaba a comprarme mis libros. Recuerdo cuando tuve en la mano mi gran libro de la acuarela de Párramo, ¿no? Y que todo el mundo quería tener un Párramo. Después vino el libro de Palau y tenía mi Palau en la mano y disfrutaba de esas cosas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces la escuela me ha formado de alguna manera en lo que es el arte, ¿no? La esencia del arte. Muy bien, estamos en una tertulia brava aquí con el maestro de la acuarela, nuestro amigo Marcos Vergaray Huiza, a través del programa Tertulias y Acuarelas. Justamente estamos conversando, nos estaba contando, ¿no? Prácticamente como en la Escuela de Bellas Artes ya descubre, ¿no? De repente ya su verdadera pasión por lo que es el arte. Y justamente, bueno, nos has comentado muchas cosas, ¿no? Todas las influencias que has recibido en el camino que has seguido académicamente hablando, ¿no? En la Escuela de Arte Carlos Bacaflor, ¿no? Podríamos decir entonces que tu actividad artística académicamente y descubres que lo que es lo tuyo, ¿no? Desde que ingresaste a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Incluso por una anécdota muy casual que pasabas por ahí y decidiste, ¿no? Entonces, bueno, son cosas así de la vida, ¿no? Que nos van sucediendo y nosotros vamos tomándolas como parte ya de nuestra vida, dentro de nuestra formación, ¿no? Pero dentro de toda esta experiencia artística que desarrollas en la escuela de arte, la acuarela, que es justamente la técnica que nosotros estamos desarrollando y porque vivimos apasionados por esta maravillosa técnica, ¿cómo la descubres en la escuela? Porque yo recuerdo que en ese tiempo no enseñaban acuarela, ¿no? Yo particularmente, yo también quería aprender acuarela y no había un referente a aprender. Y hubo una huelga que se tornó larga en esa oportunidad. Y yo aproveché en ese tiempo de yo autoformarme en la acuarela, ¿no? Pero en este caso, en tu caso, ¿cómo tú descubres la acuarela como una forma de expresión dentro en tu vida? Mira, hay dos cosas, como te digo. Una que fue el ser compañero de José Luis y Edgar, ¿no? Que los viajes nos enseñaron a que nosotros mismos vayamos formando en esta técnica, porque no podíamos llevar, pues, óleo, ¿no? Sabes que el óleo es un poco más tedioso para llevar, ensucia, es tan fresco que no podríamos donde guardar, ¿no? En el viaje, y por eso que llevábamos acuarela y acuarela, y los tres nos criticábamos, nos veíamos, y cosas, ¿no? Pero la otra que también en la cual me apoyé fue gracias a las salidas que tenía, las pocas salidas que tenía, ¿no? Con compañeros, pero especialmente al profesor Zacarías Vilca, ¿no? El profesor Zacarías Vilca era el que invitaba a salir, ¿no? En ese tiempo, y salíamos con él, y a veces, pues, en la hora de almuerzo, y él agarraba y decía, bueno, ¿saben qué? Vamos a pintar y vamos a almorzar y ya, pues, a ver, ¿qué tal si nos tomamos un par de chelitas, ¿no? Y mira, quizás yo te dije esto de colegio, porque no creo que ahí ha sido una influencia o algo, porque yo era muy deportista hasta los 19 años, ¿no? Era futbolista, un pelotero que jugaba por aquí y por allá. Entonces, no estaba dedicado al deporte. Pero en la escuela, como te digo, ¿no? Entonces el profesor Zacarías agarra y dice, ahora mi colega, ¿no? Y agarra y dice, y vamos a pintar dos cuadros, uno en la mañana y otro en la tarde. Y después del almuerzo ya él decía, no, quedémonos un ratito. Y cuando él agarraba, pues vamos, no, por no sé, por situaciones agarraba y decía, vamos a hacer
vamos a una demostración de acuarela. Y agarraba y se ponía a demostrar, ¿no? Yo le captaba todo porque yo no tomaba, pues yo era un inocente, ¿no? De salido recién del colegio, era deportista. Entonces le miraba todo, le captaba al profesor Zacarías, ¿no? Y él agarraba y miraba cómo utilizaba el pincel, cuánto de agua ganaba, de dónde jalaba, cómo hacía. Y tenía un perfecto dibujo, ¿no? Hasta ahora tiene un buen dibujo, ¿no? Entonces, yo miraba todo eso y me sentía apasionado. Y decía, no, tengo que ser como él. O sea, tengo que pintar, tengo que en algún momento superarlo, incluso decía, ¿no? Pero creo que ahí fue donde yo, en esas dos situaciones, tanto con José Luis Yergar y con Zacarías, fue esa formación, quizás, donde me apasionó realmente pintar acuarela. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Siempre nosotros tenemos un referente que nos da, nos inculca a desarrollar esta maravillosa técnica. Y yo comentaba también, te comento también, Marcos, yo vi por primera vez a Mauro Castillo allá en Pocarpata pintando una hermosa acuarela de la Iglesia Santa Ana. Y a mí, eso fue lo que a mí me marcó, ¿no? Cuando yo vi cómo plasmaba el dibujo, el color, y yo estaba chiquito, claro. Yo estaba, ¿no? Niño. Y yo inmediatamente quería también pintar, ¿no? Y yo ahí nació ese cariño que tengo de repente por la acuarela, ¿no? Que una forma tan espontánea, tan hermosa de plasmar en la cartulina, en el papel, ¿no? Entonces, eso me quedó y básicamente vivo enamorado de esta hermosa técnica de la acuarela. Y creo que todos estamos enamorados, creo, ¿no? Esta técnica de la acuarela. Claro. Es una pasión que tenemos y mira hasta dónde estamos nosotros ya compartiendo en esta oportunidad ahora a través de este programa Tertulias y Acuarelas, donde estamos dando a conocer todas estas experiencias de vida con el mundo de la acuarela. Has hablado sobre también una de tus pasiones, el fútbol. Sí, lógicamente. Pero no se compara con la acuarela. Yo a los 19 años quería seguir jugando pelota, ¿no? Y mi madre me dijo, ya has ingresado a la escuela de Bellas Artes, ya olvídate del fútbol, porque yo iba a entrenar, ¿eh? O sea, salía a 5 de la mañana, así entrenaba, ¿no? Yo llegaba a jugar en Primera División Cercado, ¿no? En Cerro Colorado, he jugado en Uchumayo, he jugado en Miraflores, o sea, he estado en la liga, ¿no? En ese tiempo fuera nuestra pasión, pero desde los 19 años, como se dice, colgué los chimpunes, ¿no? Mi madre, ¿estudias o vas a jugar? Entonces tuve que dejar de jugar y me dediqué de lleno, 100% al arte, ¿no? Lógicamente, entonces, te envolvió la acuarela. Sí, lógicamente. Te sedució, ¿no? Sí, ¿no? Era una pasión de todos los días y de fines de semana y de todo. Pero es una constancia, ¿no? Es una práctica que día a día se tiene que mantener. El que diga que pinto un cuadrito, dos cuadritos, 10 cuadritos al año, no sé, ¿no? Me preocupa, ¿no? Pero los que realmente estamos inmersos en lo que es arte, ¿no? En la acuarela, es todos los días, ¿no? O sea, dibujar. No pintarás todos los días, pero dibujarás, harás bocetos y todo. O harás pequeños formatos, todo, ¿no? Pero ahí hay que seguirle dando, ¿no? Para tener y tener una buena técnica y ir sacando tu estilo y todo eso, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana. Y Marcos, y tú al momento de terminar la Escuela de Bellas Artes, tú sacas tu título. Título, bueno, ahí dan dos arte, ¿no? En este caso tu título es de... Yo soy artista profesional, mención pintura. Ah, correcto. Entonces, o sea, ¿no seguiste la carrera de docencia? No. Porque mira, yo nunca pensé ser docente en la institución ni en la Diego Quispetito del Cusco, ¿no? Pero gracias a un gran maestro que fue el arquitecto Germán Espinosa Salas, quien desde el primer año cuando me enseñó dibujo y era recio, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de ser alumno. El finado Germán Espinosa, el arquitecto Germán Espinosa, ¿no? A él no le gustaba que nadie llegue tarde, le gustaba que dibujen a avanzar. Y esto, ¿no? Mira cómo es algo también anecdótico. Yo, antes de ser docente, justamente el arquitecto, o sea, por ser el segundo puesto de la promoción Luis Palau Verastain, que yo egresé en 93,
Él hace la invitación tanto a mi compañero Jesús Torres y a mí para que vayamos a enseñar a la escuela, ¿no? El año 95, 96, creo, 95, creo que ha sido. Y yo creo que es el 93, ¿no? Y gracias a él, a su invitación, yo paso a ser docente, ¿no? Y mira, voy y comparto clases con él y de ahí aprendo lo que él hacía, ¿no? O sea, él explicaba cómo la manera de sentarse, la distancia que uno debía tomar de un lugar a otro. O sea, técnicamente lo hacía ok, ¿no? Sus clases. Y él hacía la explicación en la mañana, porque había, mismo, o sea, con otro grupo teníamos en la tarde, y yo tenía que captarle, yo como recién, ¿no? Como novato tenía que aprender, ¿no? Lo que él hacía. Y entonces hacía su clase él en la mañana y me decía, profe, ahora le toca en la tarde. Y yo, él se sentaba ahí. Y yo así en la tarde, ¿no? Y así era todos los días, o sea, todas las clases, ¿no? Y de ahí aprendí un poco su metodología del profesor o del arquitecto Germán Espinosa. Y le agradezco a él que en primera instancia me llevó ahí a la escuela, ¿no? Hasta que hubo un tiempo donde yo me retiré de la escuela y gracias a Dios también esos 5 años, 6 años que estuve fuera de la institución, aprendí a ser artista realmente, ¿no? No docente, sino artista. Donde pude viajar, pude vender bastante, me conecté con galerías de arte, quizás eso también lo perdí por dedicarme a la pedagogía realmente, ¿no? Porque absorbo en la pedagogía. Sí, justamente pues un dilema, ¿no? Porque cuando también por experiencia te lo digo, ¿no? Y cuando ingreso a la escuela, un maestro me dijo que me cambiara, porque yo, o sea, llegó un momento en que tenía que decidir, ¿no? Si ser docente o ser artista. Y bueno, un docente me dijo, Carlos, pásate para ser artista, pero de verdad yo estaba con ese dilema, ¿no? Entonces, pero dije, no, bueno, yo voy a decidir ser docente. Por la razón que, bueno, de un artista lo que generalmente habla es su misma obra, ¿no? Hay muchos artistas autodidactas y han recorrido mundo, ¿no? Entonces decidí ser, ¿no? Docente. Bueno, me llevó a otros caminos la docencia, pero siempre me quedé con esa espina que bueno, hasta ahora no, nunca lo he resuelto, ¿no? De seguir para ser artista profesional, porque lógicamente ahí uno sigue otros cursos que van cuajando y van formando Claro. lo que es ser un artista, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos el dilema. Yo conozco artistas que quieren ser docentes, y bueno, yo como docente yo quisiera ser netamente artista, ¿no? Pero bueno, acá ese Claro. dilema lo dejamos acá y vamos a continuar en esta noche de tertulias y acuarelas. Esta noche estamos con Marco Vergara y Huiza, que nos acompaña en este maravilloso espacio que nos da la virtualidad para llegar a todos los lugares, ¿no? De Arequipa, del Perú y del mundo, ¿no? Porque este es un programa que podemos verlo en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Muy bien, mi estimado amigo Marcos, vamos a ir ahora entrando a la parte más interesante de toda esta tertulia, de hablar de tu obra. ¿No? Hablar ahora sí de tus expresiones artísticas, ¿no? Bueno, que tú has pintado seguramente en otras técnicas también, como el óleo, de repente con el acrílico, pero este programa básicamente es para los acuarelistas. Estamos hablando de tus obras en acuarela. Dentro de tu bagaje de obras en acuarela, siempre tenemos una acuarela que nos marca de repente. Un inicio de repente o un sueño y sentimos un aprecio cada vez que recordamos esa acuarela y nos entra una serie de nostalgias y emociones. También tienes en tu vida de repente esta obra, coméntanos qué obra es, háblanos de ella. Claro, mira, Carlos, el tiempo que yo he dedicado a la pintura ha ido cambiando, ¿no? Ha ido mejorando, he ido investigando algunas situaciones que me ha ido marcando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me quise titular como artista, no quise ser el común y corriente de los que se gradúan en la institución, ¿no? Y eso lo saben muchos docentes, ¿no? Que ahora son mis colegas. Yo me gradué con acuarela. Yo me graduaba con acuarela, pero ¿qué pasaba? Que en el reglamento para graduación, que tenía que ser 5 obras, el mínimo, el lado menor, tenía que medir 1 metro. O sea, y Arequipa no llegaba, pues, lo que ahora tenemos
rollos, ¿no? De cartulina, ¿no? En ese tiempo no existía, ¿no? Entonces yo tuve que preparar o reciclar papel para hacer mi propia cartulina, ¿no? Y yo tengo cuadros que miden 2,60 m, 3 m, donde yo tuve que preparar, por ejemplo, mi papel, ¿no? Y como estaba con los viajes, eso me gustaba, los músicos del Ander, ¿no? De la serranía, y hice figura humana, ¿no? De los músicos, y con figura humana me gradué yo, ¿no? Con 5 cuadros. Después pasó una etapa donde yo empecé a hacer paisaje de la sierra, de la costa y de todo, de Arequipa un poco, no tanto, pero más me gustaba Cusco, Puno, ¿no? Esas zonas donde había, no sé, el verdor, la frescura, o también pues porque salíamos a pintar, como que digo, unos grandes viajes, ¿no? Y esa etapa me sirvió también, ¿no? Para pintar y porque estaba acostumbrado al campo y al campo. Pero después me fue marcando cuando decidimos hacer exposiciones con José Luis y con Edgar, ¿no? Y se sumaron otros compañeros, donde ya teníamos que hacer un trabajo más depurado, quizá, ¿no? Y creo que de ahí un poco cambia mi manera de sostener mi pintura, ¿no? Donde yo ya en mi taller podía hacer un dibujo, digamos, casi perfecto, y tomarme el tiempo necesario para pintar una acuarela, ¿no? Quizás 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, y aplicar otro tipo de técnicas que no se puede aplicar en el campo, ¿no? Porque tú sabes que el campo es muy rápido, muy fugaz, la luz y todo eso, ¿no? Entonces, ya el estar en el taller, ¿no? Te ofrecía otras cosas, donde yo aprendí a utilizar el líquido masking fluid, ¿no? En mi obra, y lo utilizaba tan, ¿no? Tan a menudo, buscando una precisión, buscando algo y más real, ¿no? Más hacia la fotografía, qué sé yo, ¿no? Aunque yo no, nunca he llegado a la fotografía, ¿no? Algunos dicen que sí, parece fotografía, pero trato de que no sea una fotografía, ¿no? Trato de que sea una pintura, pero quizás de ahí empezó a marcar mi espacio, de dejar de lado un poco el campo, o ir al campo con esa soltura, ¿no? Como, tú sabes, vamos al campo ahora y hacemos como una soltura, pero ya vamos aprendiendo otras cosas más del campo, ¿no? La temática que es más moderna, qué sé yo, ¿no? El color y todo eso. Pero en el taller podemos hacer, como te digo, un trabajo más depurado, más con tiempo, ¿no? Y eso me fue marcando, y yo creo que llegó un momento donde yo gano el concurso Michel del año 99 con un cuadro Luminosidad, el cual era de árboles, ¿no? Del Parque Selva Alegre, ¿no? Y de ahí empecé pues una serie de cuadros de lo que era puros árboles, ¿no? Y creo que es uno de los cuadros que me marca para que yo defina un estilo, ¿no? Dentro de la técnica de la acuarela, incluso la misma técnica, porque utilizo bastante líquido masking fluid, pero con una paciencia donde, como les digo a algunos alumnos, ¿no? Si yo les enseño todo esto, pero el problema es de que yo no sé si tengan la paciencia como yo la tengo, ¿no? O como veo sus cuadros de Elías Condori, por ejemplo, a ver, sean como un Elías Condori, tienen que tener esa paciencia que tiene el chino, ¿no? O sea, tranquilo, hasta para hablar, ¿no? Para jugar es más o menos así también, ¿no? Porque juega pelota con él. Entonces, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para todo. Entonces, yo siempre digo, ¿no? O sea, para pintar un cuadro, yo necesito 3 momentos, ¿no? El estado emocional con el que me encuentre en el momento que yo quiero ejecutar mi obra, el espacio, el lugar, ¿no? La atmósfera, que influye, ¿no? Al momento de pintar, y la técnica que vas a utilizar, porque ¿Qué pasa si yo tengo los dos anteriores y no tengo la técnica, ¿no? O sea, si no tengo técnica, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Pero para mí esos 3 momentos son muy importantes, ¿entiendes? Y eso en el taller lo puedes aplicar, ¿no? Lo puedes aplicar en el campo, sí, pero por eso mis 3 momentos son muy importantes. Yo no puedo estar ofuscado, no puedo estar apresurado pintando y quiero sacar una buena obra, ¿no? Eso me ha pasado con... Mira, yo aprendí a vender cuadros desde una vez que salí de la escuela, ¿no? Y no cuadros con los que tú querías pintar, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado. Era cuadros casi a pedido, ¿no? Para que puedan otros venderlos en sus galerías y todo eso. Y a veces había momentos donde uno llegaba
a vender bastante, ¿no? Y se apresuraba, ¿no? Se apresuraba y el que te compraba decía, no, este está muy rápido, ¿qué has hecho acá? Ten más calma y cosas así. Entonces, para mí, hacer esa pintura que gana Mitchell me sirvió mucho para que yo pueda decir, ah, ya, me estanco acá y empiezo a hacer más detallado mis trabajos, no me apuro y puedo avanzar de esa manera, ¿no? Y por eso es que pasa 2 años y gano también el Peruano Británico de Lima, ¿no? Con un paisaje más abierto, pero casi trabajando la misma técnica y creo que eso también me marcó, ¿no? Tanto los dos premios que obtuve rápidamente me marcaron, ¿no? Y ahí empecé pues con las menciones honrosas, tercero, segundo puestos y todo eso, ¿no? En los concursos a nivel nacional. Bueno, creo que ahí marca mi camino, ¿no? Hasta ahora, creo. Muy bien, esta noche está con nosotros Marco Antonio Vergaray Huiza. Y justamente estamos conversando todo relacionado a su obra y las obras que les ha marcado en su vida y cómo ha ido desarrollando profesionalmente. Y bueno, las felicitaciones, Marcos, por los premios obtenidos. Más allá del premio, es la calidad de tu obra que yo ahora tengo el bien de admirar. He visto muy de cerca tu trayectoria y yo sé por qué lo estoy diciendo, y es por eso que estamos en este momento también conversando sobre tu vida, sobre tu, ¿no?, tu formación artística y ahora sobre tus obras. Y hoy en día que ya tienes toda esta experiencia de vida y continúas adelante, sigues pintando, desarrollando tu trabajo artístico y también a la par ser docente de arte para dejar huella a muchos artistas que están teniendo la experiencia de compartir, en este caso, tu persona como profesor de ellos, ¿no? Ya con toda esta experiencia, ¿te da una definición para ti sobre el arte de la acuarela? ¿Qué nos puedes decir tu concepto sobre qué cosa es el arte en esta sociedad de la acuarela? Mira, el arte tiene muchos conceptos, ¿no? Pero para mí el arte es toda forma de expresión de carácter creativo, ¿no? Que todos los seres humanos poseen, ¿no? Uh-huh. Es representar el espacio donde uno vive, la belleza que tiene un lugar, ¿no? Es plasmar, ¿no?, algo que te haga sentir a primera vista bien, ¿no? Y para mí creo que eso ha significado, ¿no? Por eso es que me llama mucho pintar lo natural, porque quisiera que no desaparezca, que siga existiendo esos lugares, ¿no? Que no haya depredación. Por eso en mi obra que yo hago y hago series de árboles, yo los veo como unos seres humanos a los árboles, ¿no? Porque ellos se visten, se desvisten, comen, se alimentan igual que nosotros, ¿no? Y yo quisiera, y yo trato de que vea eso la gente en mis árboles que yo hago. O sea, no hago un árbol con un par de ramas por aquí, por allá, porque puede significar algo, ¿no? Pero para mí el follaje que va cambiando cada estación es muy importante, ¿no? El agua, si no recibe agua y si no hay, y si hay mucha contaminación por esos lugares, se van a morir esos árboles. Entonces, yo quisiera preservar eso, que alguien me dijo alguna vez, ¿no? Oye, tú te has hecho dueño del Parque Selva Alegre, ¿no? Ya es lema y tú vives ahí. Y a veces es algo gracioso, ¿no? Porque realmente para mí ha sido una, ¿cómo te puedo decir? Ha sido mi vida, ¿no? Todos estos años, pintar por todos los ángulos el Parque Selva Alegre, ¿no? O sea, no copiar tal igual como es, porque existen casas alrededor, arquitectura, ¿no? Existe full personas que van a correr y, ¿no?, y hacer deporte, pero yo retiro todo eso, ¿no? Para que se vea lo que yo quiero conocer, ¿entiendes? Entonces, mi realidad es esa, ¿no? O sea, que mi obra se vea en ese sentido. Entonces, mi obra es realismo impresionista, ¿no? Y creo que cada año he ido mejorando en ese sentido y quiero que se vaya
mucho mejor, ¿no? Para que lo entienda la gente, ¿no? Al observar mis obras. Muy bien, y ahora, bueno, cada vez que yo veo tus obras, lógicamente tus árboles destacan de una manera muy especial, ¿no? O sea, se siente el cariño que tú le tomas a, ¿no? En este caso, en tu pintura. Y hoy en día, Marcos, hablando, digamos, de la admiración de los artistas de hoy en día también, porque es parte de nosotros que siempre también respetamos y admiramos a los artistas, acuarelistas de hoy en día, ¿a quién admiras, Marcos? Mira, es algo curioso, aparte de lo que yo te he mencionado, ¿no? Hay muchos artistas aquí en Arequipa. A nivel nacional tuve la suerte de conocer a Coronado Pizarro, a Pastorelli, ¿no? A los hermanos Vilcaro, gente que hace acuarela hermosísima, ¿no? Estéticamente bella. Aquí en Arequipa también, ¿no? Pero como por ahí algún maestro, ¿no? Dijo, la acuarela se ha tergiversado o se ha vuelto un poco nublada o muy oscura, ¿no? Porque ya mucha gente no utiliza la, o muchos jóvenes no utilizan mucho la acuarela clásica, ¿no? O sea, como ahora estamos en un momento de globalización, ya es fácil ver a otros artistas cómo pintan en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y a veces como que han tomado referencia de ellos y ya pues un poco que han ¿qué te puedo decir? Han variado, ¿no? La técnica de la acuarela que la aprendimos acá, ¿no? Y eso yo también les digo a mis alumnos, ¿no? Les digo, bueno, al final la teoría dice esto, está escrito de esta manera, pero si ustedes quieren hacerlo de la manera que ustedes quieran, están en su derecho, ¿no? Porque los libros también dicen, o los artistas dicen, todo está escrito acá, pero si yo no quiero tirar todo por el tacho, lo que dice eso, yo voy a hacer lo que a mí me parezca, ¿no? Y creo que el arte es eso, o sea, tampoco no se puede encasillar a nadie. Pero mira, yo he visto en este último tiempo a dos jóvenes egresados de la escuela que tienen esa variación, pero que son muy buenos, ¿no? A Jorgito Corpuna y a Nicolás López Saloni, ¿no? Chicos que los hemos tenido en la escuela y que ellos siempre han sido unos atrevidos, siempre han sido unos estudiosos, han sido siempre unos, todo su tiempo lo han utilizado en la pintura, no en otras cosas, ¿no? Y creo que mérito a ello han logrado lo que ahora son, ¿no? Y también porque son muy desprendidos dentro del arte, mira. Muy bien, bueno, esta noche en Tertulias y Acuarelas, el artista Marcos Legarday Huiza nos acompaña compartiendo todas estas experiencias de vida y bueno, justamente me hacías recordar el primer festival de acuarela, ¿no? Que se desarrolló en Lima y tuvimos la oportunidad, también yo tuve la gran satisfacción de ver obras increíbles en cuanto, digamos, a la acuarela, incluso compartimos con grandes maestros de la acuarela como, ¿no? El uruguayo, ya se me está yendo el nombre, Castañet, Álvaro Castañet, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir un momento también con sus obras y bueno, todo también lo que la aplicación de los blancos, por ejemplo, que es una cuestión, digamos, que acá en Arequipa, lógicamente, claro. No se puede, digamos, hacer la acuarela netamente arequipeña, pues no usa, ¿no? Ese tipo de situaciones, pero bueno, como dices, ahora con todo esto de la globalización, pues cada uno está desarrollando su acuarela de una manera muy libre, ¿no? Pero justamente mis respetos también a todos los maestros arequipeños, ¿no? Que han desarrollado también y siguen desarrollando la acuarela. Y ahora que me encuentro acá en mi tierra Arequipa, estamos nuevamente compartiendo con todos los amigos acuarelistas, no tanto ya de la gente que ya tiene camino, como también de los jóvenes que están saliendo a pintar acuarela con todos nosotros en las jornadas acuarelísticas, ¿no? Entonces, estamos yendo por todos lados y ahora también comentamos que todas estas grabaciones, todas esas entrevistas también van a ser publicadas, emitidas a través de Radio El Pueblo Regional y también a través de Radio Bahía, que también se unen
a todo este proyecto que estamos desarrollando y también a través del programa De la Mano con el Arte y la Cultura, que estamos emitiéndose los días sábados a partir de las 4 de la tarde. Así es que estamos, hay muchas cosas por realizar, y esto todavía creo que recién empieza, y vamos a seguir creciendo porque hay mucha gente muy representativa, ¿no?, de acuarelistas en el Perú, que están tranquilamente dando a conocerse a nivel mundial, ¿no? Y eso es muy bueno, beneficia al Perú, pero lógicamente es muy importante también la buena organización, el trabajo que se tiene que hacer, porque también se representa un Perú, ¿no? Y eso hay que en camino trabajarlo con la finalidad de que las oportunidades sean para todos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todos estos cambios que tenemos que tener en cuanto, digamos, al mundo de la acuarela. Muy bien, mi estimado amigo Marcos, me gustaría, ya hemos estado ya incluso conversando sobre tu obra y todo lo que has estado logrando en tu quehacer artístico, pero hablemos un poquito de los materiales que tú usas, Marcos, porque hasta donde yo conversamos con una oportunidad conmigo, me comentaste que estabas experimentando ya tus propios colores. De repente, algún momento piensas de repente producir acuarelas marca Marco Vergaray. ¿Cómo es la cuestión? Cuéntanos un poquito. Mira, Carlos, como ya te mencioné en la primera parte, yo aprendí a reciclar papel, ¿no? Y hice mi propio papel, mi propia materia para hacer mis pinturas. Bueno, eso se quedó ahí, ¿no? Fue un proyecto y todo. Ahora, mira, yo hace unos años, en la escuela donde yo trabajo, en la Escuela Nacional de Artes Carlos Bacaflor, de la cual me siento orgulloso de haber sido un estudiante y ahora parte de ser docente, ¿no? De la para de docentes. Yo tengo hace varios años el curso de tecnología de los materiales, y por ahí de nuevo, ¿no?, volví a ver esto de la preparación de los materiales que nos pueden servir a los artistas, ¿no? Uh-huh. Y gracias a ello, yo estoy experimentando y enseñándoles a preparar a los chicos y todo lo que es las anguinas, la creta, los lápices crayola, el carboncillo vegetal, ¿no?, las acuarelas, los óleos, quizás no con la calidad exacta o la calidad profesional, pero sí pigmento que nos sirve para pintar, ¿no? Yo he pintado, ¿no?, y utilizo algunos pigmentos de acuarela cuando yo voy al campo, por ejemplo, ¿no? Son pigmentos que yo los he preparado, ¿no? ¿Entiendes? En esas clases que yo hago. Uh-huh. Entonces, por ese lado va el asunto, ¿no? No tanto de ser un productor de en masa, ¿no? Yo no sé si algún momento se pueda dar, pero sí es una situación que uno lo puede hacer, ¿no? Y si uno lo hace, o sea, lo hace porque tiene que demostrar también a los alumnos que no puedo tener el mismo rojo carmín, no puede ir a la tienda todos y todos tienen rojo carmín, ¿no? Todos tienen un rojo alizarín y un rojo vermellón y un rojito de cadmio y todo el mundo tiene. O sea, ¿por qué no prepararse? Les digo, ¿no? Muestra un amarillo y un rojo y ven el anaranjado que quieran, o más al rojo o más al amarillo y así, ¿no? Entonces, para ir conociendo, aparte del círculo cromático, que es lo principal, les digo, que deben conocer, también deben conocer que ustedes pueden desarrollar un color nuevo, ¿no?, que les sirva para ustedes y para que no lo tenga el otro compañero, ¿no? Y en eso se basa mi proyecto, mi trabajo que estoy haciendo, ¿no? Gracias a mi trabajo también de la institución, ¿no?, que puedo desarrollar este tipo de material. Uh-huh. Qué bueno, y encuentra la cartulina, alguna cartulina de repente en especial que tú utilices. Sí. ¿O qué les podrías decir a los jóvenes? O sea, porque, bueno, yo la última experiencia que hemos tenido en la última salida de acuarela que hemos tenido en Yumina, bueno, utilicé una cartulina un poquito económica, ¿no? Experimenté y lógicamente pues hay muchas distancias, pues, cuando uno compra una cartulina de algodón, pues, ¿no?, para acuarela. Entonces, claro. Y es sumamente importante, ¿no? Los muchachos que se inician, se hacen una pregunta, ¿no? Bueno, yo puedo pintar en cualquier cartulina, perfecto, podemos pintar de repente hasta el papel higiénico, pero hay una diferencia cuando uno utiliza cartulinas, sí, especiales para acuarela. Cuéntanos sobre esta experiencia de repente, claro, a los muchachos que están iniciándose en la acuarela.
Mira, hay dos aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Uno es el proceso pues, de formación, que uno puede pintar en cualquier material, ¿no? Que al final puede servirnos, ¿no? En el instante, ¿no? Para ver si podemos ya hacer una buena pintura, ¿no? Y comprarnos una buena cartulina. Pero el otro aspecto es ya cuando uno es profesional, ¿no? Cuando uno es profesional, y ya les he dicho a los chicos, cuando egresen de la escuela, ya cuando sea el primer día de enero, cuando ya no estén en la escuela, todos los que terminen el quinto año, ya ustedes son artistas, así no se gradúen, ya son artistas, ¿no? Y son artistas profesionales. Ahí ya olvídense de utilizar, ¿no? Este material, el otro material de experimentación que lo tuvieron en la escuela, ¿no? Que hay material para practicar, sí hay material, ¿no? Que puede costar 5 soles, 8 soles, 10 soles, y ahí uno puede practicar, ¿no? Puede practicar con materiales, perdón, con acuarelas en estuche que vienen 12, 18, puede hacerlas, ¿no? Pero cuando uno ya es profesional, y ha sucedido a veces, ¿no? Y a veces cuento siempre estos los estudiantes de que a veces ha habido los que, no sé, han pintado empíricamente y se han presentado a un concurso y han ganado un concurso donde les han pagado 3 mil dólares, 4 mil dólares y una acuarela a los 10 años ya ha desaparecido el color, ¿no? O sea, ya no había acuarela, ¿no? Imagínense el que adquiere una obra, ¿no? Que después te venga a reclamar y te diga, ¿sabes qué, señor? Mire, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿qué utilizó? Bueno, y un profesional no puede estar pasando por eso. Entonces, cuando uno es profesional, ya tiene que utilizar, pues, mire, en este tiempo yo he pintado en muchas cartulinas y muy buenas, ¿no? Que son costosas, pues, pero hay que adecuarse, como te digo, porque es un profesional, ¿no? O sea, hay buenas cartulinas como la Arches, por ejemplo, ¿no? La Fabriano, la Guarro, la Scholler, la Wattman, o sea, cartulinas que son pues, profesionales, cuestan, pero que son muy importantes para realizar una pintura y del tipo que uno quiera hacerla, ¿no? Porque yo recuerdo que hablaban de la cartulina Gallito, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Nunca llegó a tener una cartulina Gallito, donde era pues para pintar en una, ¿no? Y no podías hacerla dos, ¿no? Ni tres, porque ya se lavaba, se repintaba, una cosa así, ¿no? No aguantaba muchos lavados. Entonces, uno tiene que ir viendo de acuerdo, o sea, el material de acuerdo a lo que va a hacer, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiere o cómo pinte, yo creo, ¿no? Entonces, para mí, esas cartulinas me han funcionado muy bien, ¿no? Y ahora último, por ejemplo, estoy llevando al campo y son muy buenas, las que se producen aquí en el Perú, ¿no? En la empresa de Chimbote, ¿no? Entonces, esa empresa, yo pienso que ha hecho un buen material, ¿no? Y que muchos deberían utilizarla también. Pero eso también va a depender, como digo, ¿no? Si ya domina, ¿no? Si ya domina la técnica, el agua y todo eso, como es la acuarela, ¿no? Porque si no, tampoco no tendría sentido de tener una buena cartulina y si ni siquiera sabes poner un color, ¿no? ¿Entiendes? O sea, todo parte de eso. Pero bueno, yo creo que particularmente, de repente, los que están de repente iniciándose en la acuarela, no privarles de repente que si quieren obtener una cartulina de calidad, ¿no? Yo particularmente pienso de que para aprender a acuarela hay que aprender con materiales de calidad desde un inicio, ¿no? Y bueno, pero lamentablemente no nos da pues la parte económica de repente de comprar esas cartulinas, ¿no? Es por eso que muchos empiezan a pintar acuarela en cartulinas mucho más convencionales para poder pintar. Pero definitivamente la calidad de los pigmentos, por ejemplo, de un Rembrandt, ¿no? La calidad también de cartulinas como por ejemplo una Arches, lógicamente marca mucha diferencia, ¿no? En los resultados que podamos tener. Ahora que sepan pintar o no sepan pintar, bueno, es una otra cuestión. Lo importante es de que los materiales sí son sumamente importantes para también la calidad de la obra. Respeto, lógicamente, de que en cualquier cartulina se puede pintar y pueden salir muy excelentes obras, Claro. ¿no? No, yo pinto cartulina y muy bien, pero si se hace en una cartulina también de calidad, esa obra, Pepu, no va a tener incomparable, ¿no? Entonces, Claro. eso es muy importante anotar. Muy bien, entonces, esta noche, Marcos Vergaray con nosotros en Tertulias y Acuarelas, compartiendo toda esta experiencia de vida. Y bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este programa.
Háblanos un poquito, Marcos, sobre tu proyección artística. Ahora, ¿qué tienes de repente en el futuro? De repente puedas compartirnos a todos nosotros y nos das la primicia. Bueno, mira, yo en estos 28 años que llevo fuera de la institución y a los 5 años que he estudiado en la escuela, o sea, 33 años, yo me he dedicado exclusivamente el 100% de esos años a la pintura, ¿no? Tanto al óleo y a la acuarela, ¿no? Más a la acuarela, pero hago bastante óleo también, ¿no? Y pintando también diferentes motivos, ¿no? O sea, claro que el que más me apasiona es la naturaleza, ¿no? Y por eso es que siempre ven casi pura pintura de paisaje, ¿no? Pero he ido saltando espacios, saltando tiempos en cada uno de lo que yo he querido hacer, ¿no? He ido poco a poco introduciendo algunos elementos que en primera instancia no los utilizaba, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Dándole a lo que, para que el público vea que lo que uno está haciendo es conscientemente lo que está haciendo, no simplemente lo que en ese momento se me ocurre. A mí sí ir a un determinado lugar, sí un poco que me detiene el qué es lo que voy a pintar y qué me impresiona en el lugar, ¿no? Y al viajar al Cusco tengo que ver los colores, las formas, ¿no? De lo que es ese lugar. Me voy a Lima y pinto cómo está Lima, ¿no? Si está gris o está con cielo nublado, cosas así. Me voy a Cajamarca o a Calpa cuando hemos ido con un grupo de colegas. Hemos pintado pues otras atmósferas, otro clima y todo eso, ¿no? Vamos a Moquegua y en Moquegua vemos otro calor, otra frescura. Entonces, a mí particularmente trato de ver eso, ¿no? Cuando yo voy a un determinado lugar. Si no, solamente me quedaría en Arequipa y pintaría como alguna vez dijo Lucho Palau, ¿no? Acá vienen a llevarse, ¿cómo se llama? Rollos de rollos y se van a pintar a su taller, ¿no? Entonces pintan Cusco como si fuesen en Arequipa. Y tiene razón, ¿no? Yo siempre le he captado eso de que no es así, sino ¿para qué viajamos a otro lugar si vamos a pintar como si estuviésemos en otro lugar, ¿no? Esa es mi primera inquietud de resolver, ¿no? De ver el color, de ver las formas. Y creo que es una búsqueda que nunca me voy a cansar de estudiarla, ¿no? Y siempre he tenido proyectado exposiciones que en algún momento han salido, que no he podido hacerlas, pero tengo que, ahora que ya mis hijos ya están casi realizados porque están terminando su quinto año también ellos, Steven que está estudiando para ser escultor, ¿no? Y mi hija Sochi que está estudiando pedagogía en artes. Entonces este año ya, como se dice, pues no, ya son profesionales y como que ahora ya un poquito me va a dar tiempo para yo poder salir al extranjero, ¿no? A exponer, a viajar un poco en los tiempos que de repente no te exija el trabajo, ¿no? Pero siempre ha sido mi idea esa, pero siempre ha sido mi idea también, primero buscar la calidad en la obra, ¿no? Ser algo distinto al común de mis compañeros, de mis colegas, y teniendo ya más o menos esa forma, ¿no? De poder proyectarme recién salir, ¿no? Y creo que estos últimos años lo he ido logrando, ¿no? Gracias a Dios, gracias al esfuerzo, tanto de familia, tanto con el apoyo también de mis hermanos, de mi viejita, ¿no? Que siempre están pendientes de lo que hacemos y todo eso. Creo que las proyecciones están ahí, las exposiciones para hacerlas en extranjero ya están casi, ¿cómo se puede decir? Casi ya programadas, pero hay que seguir trabajando. En estos proyectos personales que yo tengo, y ya es incluso, o sea, hacer obras grandes, ¿no? Obras que ya está planificado, ya está proyectado, pero por esto de la pandemia me ha cerrado un poco esto porque
Si no hay un espacio grande donde yo ya busqué, donde ya conversé con los galeristas, no podría pintarlos, porque los temas están ahí, los bocetos están ahí, pero todo depende del lugar y que cuando yo pinte o cuando yo ya tenga las obras, la gente pues vaya a disfrutar de esas obras, ¿no? No que lo que está pasando ahora, lamentablemente, que todo es casi por internet, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, Carlos. Muy bien, esta noche con nosotros Marcos Vergaray a través de tertulias y acuarelas, y justamente estábamos ya conversando en la parte final. Bueno, que pase toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que los éxitos ya van a venir para todos, ¿no? Creo que nos ha golpeado todo esto del coronavirus y toda esta cuestión de la pandemia. Pero estamos seguros que hemos aprendido muchas cosas a valorar. Y a partir de ese momento nosotros vamos a continuar con todo este esfuerzo, con todo este trabajo que estamos realizando. Y bueno, mis mejores éxitos para ti, Marcos, en la vida profesional y artística que tienes. Estamos seguros que vas a continuar en esta brecha. Y así como todos los amigos artistas que nos estamos hermanando. Y yo creo que todos estos esfuerzos que estamos haciendo hoy en día a través del grupo Art Amigos de la Acuarela, vamos a seguir difundiendo, ¿no? Promocionando a todos los artistas, porque este es un programa con todo el cariño. No somos un programa que venimos con un estudio profesional de repente de las ciencias de la comunicación ni nada por el estilo, ¿no? Este es un programa muy sencillo que se realiza con el corazón. Y la oportunidad y los buenos deseos para todos los que estemos en este camino, ¿no? Bien, Marquitos, bueno, llegamos ya a la parte final. Solamente me quería, bueno, como a todos les pregunto, ¿no? Tú eres parte del grupo Art Amigos de la Acuarela, y no solamente ellos, sino también eres parte también del staff de miembros honorables, donde prácticamente ya somos 25, ¿no? Artistas, no solamente de Arequipa, sino del Perú y también del mundo. Gracias a Dios, todo está encaminándose con muy buenas vibras, y estamos enlazando, ¿no? La amistad en todo este proyecto. Entonces, ¿cuáles son tus sentimientos al pertenecer al staff de miembros honorables y también al grupo Art Amigos de la Acuarela, que ya somos más de 2.000 miembros? Bueno, Carlos, agradecerte por haber creado este grupo de Arts Amigos de la Acuarela y que estés compartiendo con nosotros cada fin de semana en las salidas que nosotros realizamos aquí en Arequipa, ¿no? Hemos planificado quizás irnos a otros lugares, ¿no? Será más adelante, pero yo quiero agradecerte profundamente por lo que estás haciendo por los artistas de acá de Arequipa, tanto para los que ya somos profesionales, para los egresados de la escuela que recién están en sus primeros años, quizás, ¿no? Y algunos jóvenes de nuestra institución que están saliendo con nosotros a pintar, ¿no? Yo creo que es una vitrina para que ellos también en algún momento se muestren, como nosotros también nos mostramos en algún momento, ¿no? Cuando había, por ejemplo, la Asociación de Artistas Plásticos de Arequipa, a la cual agradezco ya se fue don Enrique Urizar de Ríos, ¿no? Quien me invitó a ser parte de la asociación, y con él compartimos muchas cosas, y donde yo logré ser presidente de la asociación por 3 años también, ¿no? Y ahí aprendí bastante, y ahí también se apoyó bastante a los egresados, a los jóvenes y a los artistas, como estás haciendo tú. Y creo que personas así desprendidas como tu persona, debería haber más, ¿no? Y no estar pensando solamente en situaciones, no sé, comerciales o una cosa así. Yo pienso que este grupo tiene que ir creciendo, no solamente con pintores de acá de la región, ¿no? O sea, de Arequipa, sino con parte de todo el Perú, y si se suman artistas del lado sur, ¿no? De nuestros países, que en algún momento en los concursos que se realizaba en Moquegua o en Checacupe llegaban, ¿no? Entonces, se puede hacer más amplio este grupo. Y gracias a ti, ¿no? Porque al final tú fuiste el creador, y hay que hacerlo más fuerte cada día, Carlos. Tienes todo mi apoyo, y tú sabes que a mí me encanta el campo.
y siempre ahí, ¿no? Con las buenas vibras. Muy bien, gracias en primer lugar por tus palabras, Marco. Pues simplemente nosotros, o mi persona, y con todas las personas que se están uniendo al equipo de Arte Amigos de la Acuarela, vamos a trabajar siempre con esa mística, esa filosofía, ¿no? De dar tribuna y desarrollar, ¿no? En este caso, la técnica de la acuarela y promocionar la acuarela, tanto arequipeña como ¿no? a nivel nacional. Y bueno, y relacionarnos también con los artistas de afuera, ¿no? Que también se suman a todo este proyecto. Justamente ya me acaban de dar una respuesta a un artista de Francia, ¿no? Vamos a tener ya un artista de Francia también que se une a este proyecto. Y bueno, nosotros felices de que Arequipa haya nacido todo este espacio virtual y que invitamos a todos los amigos acuarelistas, ¿no? Que hay tribuna para todos ellos, porque al final de cuentas este espacio es justamente para promocionar, ¿no? Promocionar tanto artistas ya recorridos, maestros de la acuarela, ¿no? Y también como muchachos que también están ya desarrollando esta actividad tan hermosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía para abordar, por trabajar, y bueno, yo feliz, encantado de tener artistas, en este caso tu presencia, Marcos, que esta noche nos has acompañado, has abierto las puertas de tu hogar, ¿no? De donde tú estás, y bueno, de estar compartiendo tus experiencias de vida, tu pensamiento, en función a lo que has desarrollado tu trabajo artístico, ¿no? Acá en Arequipa, y no solamente tu obra está en Arequipa, sino también está a nivel nacional y también internacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y muchos muchachos estarán viendo también este programa, va a servir para como un estímulo, ¿no? De seguir adelante y que sigan desarrollando el hermoso arte de la acuarela. Marcos, creo que ya llegamos al final. Tus palabras de despedida y también mándales un saludo también a Radio El Pueblo y Radio Bahía, que también se han unido en este camino y para todos los radioescuchas y a través del programa De la Mano con el Arte y la Cultura. Bueno, antes de despedirme, Carlitos, mira, quiero agradecer a Dios por tener unos buenos padres que me inculcaron esto del arte, ¿no? A mis hermanos, a mis 12 hermanos, especialmente a mi hermana Reina Elena, a mi hermana que está ahora cerca, Araceli Graciela, a mi hermano Lucho, a mi hermana Nelly, a mis sobrinos que se preocupan siempre por nosotros, y en este mundo del arte, ¿no? Agradecer a amigos, artistas, a Felipe Coaquira, a Francisco Mendoza, a Hernán Flores, a personas que siempre hemos estado ahí en el campo, ¿no? Ayudándonos o protegiéndonos de alguna manera, a Raúl Oblitas y a todos ellos. A mis queridos hijos, a mi nieto, ¿no? A Adrián, a Sochi y a Steven, por la constancia y también por lo que a veces soportan esto, ¿no? De que el arte es así, ¿no? Se va a lograr esto con el tiempo, no de la noche a la mañana, ¿no? Y ellos siempre han sabido esto, ¿no? Y han respetado los tiempos difíciles que en algún momento hemos pasado, ¿no? Agradecer a todos los que de alguna forma nos han apoyado cuando nosotros hemos ido de viajes a los distintos lugares, ¿no? En Cusco a la familia Sánchez Salinas, a José Luis Fernández cuando estamos en el Cusco y nos apoya, cuando hemos ido varias veces en su casa, en los alojamientos, a gente cuando hemos estado en Lima, Heidi Trujillo cuando nos han dado su espacio para pernoctar con los jóvenes cuando hemos ido, a Cajamarca cuando hemos ido, a nuestro amigo Daniel Cotrina, y a mucha gente que de repente no, en estos momentos ya se me escapa un poco los nombres, ¿no? Gente de Moquegua, que siempre, a los de Moquegua, a los pintores moqueguanos, que siempre a los concursos que hemos ido han llevado su pisco, ¿no? Su pisco de Moquegua y hemos disfrutado. O sea, es como es esto, ¿no? De ir a pintar a los concursos, ¿no? Y convivir con los artistas.
a Radio El Pueblo, que constantemente nos hace o hacen esas grabaciones para pasarlas, ¿no? Agradeciendo siempre por lo que nos toca hacer a nosotros en el campo, a Radio Bahía, que se ha sumado ahora, como tú dices, para que pueda difundir más el arte en lo que es la acuarela, ¿no? Y especialmente pues a ti, Carlos, por haber creado este grupo de arte Amigos de la Acuarela, y que todo siga adelante, ¿no? Te agradecemos, y agradecemos, como digo, a todos, ¿no? Y si me olvido de alguien, que me disculpe, ¿no? Porque son situaciones de, a veces, de tiempo, de espacio, ¿no? Muy bien, esta noche estuvo con nosotros el artista Marcos Vergaray Huiza, esta noche en Tertulias y Acuarelas. Bueno, estamos felices, ya el tiempo nos ha vencido. Te agradecemos, Marcos, nuevamente por estar presente. Y bueno, seguimos nosotros en el camino, maravilloso mundo, como es la poesía del color, la acuarela. Gracias, Marquitos, por estar con nosotros. Palabras de despedida nomás. ¿Ya, Marquitos? Está bien, nos vemos, Carlos. Listo, listo. Gracias.